Sacerdotes, religiosas e incluso algunos fieles laicos aprenden cómo enfrentar al demonio, cuáles son sus estrategias y cómo comprobar la existencia de una posesión diabólica en una escuela para exorcistas en Roma. El curso sobre exorcismo y oración de liberación llegó a su edición número 12. Es organizado por el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, APRA, y la Universidad Adscrita al Vaticano, propiedad de la Congregación de los Legionarios de Cristo. En el curso, que comenzó el lunes 8 de mayo en la sede del APRA, se inscribieron 240 participantes originarios de 40 países. Todas estas cuestiones, ¿no? Siempre le apasiona a los fieles. Sobre todo, la intención de asistir aquí es para nosotros aprender cómo orientar a los fieles, ¿no? Quitarles todas estas supersticiones y que ellos realmente puedan vivir una fe. Entre los contenidos dictados destacan la guía para una correcta práctica del exorcismo, el análisis sobre los ángeles y demonios en las Sagradas Escrituras, cuestiones jurídicas sobre el exorcismo, la magia, el ocultismo y el satanismo, los cultos afroamericanos y los aspectos psicológicos de la manipulación mental. Javier Alfonso Romero Ursola, misionero en la región colombiana de Sucre, sostuvo que las situaciones mostradas por la película El Exorcista son poca cosa comparado con lo que puede hacer el demonio. Que hay que atacarlo. Así como nos ataca, nosotros también debemos atacarlo con nuestra fe, con nuestra oración y con nuestra vida sacramental. Nosotros estamos siempre en búsqueda de la verdad, no en búsqueda de fantasías. Y por eso venimos a un curso como este, como para irnos preparando mejor para nuestro servicio pastoral. Nuestro pueblo tiene mucha influencia supersticiosa. Casi siempre ven el demonio en todas partes. Pero en realidad no saben que el demonio actúa de una manera engañosa, de una manera que no se deja ver. Y entonces piensan en algo supersticioso, pero no en la realidad. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano. Notimex.